Hola a todos, en este vídeo os traigo dos buenas opciones de neumático para e-bike. Se trata de los Pirelli Scorpion S y R. ¿Queréis saber más? Seguid viendo. El modelo Scorpion S es el más agresivo de toda la gama de Pirelli destinado a las e-bikes. Su taqueado hace que la capacidad de frenado sea muy muy buena y que, por supuesto, su adherencia en todo tipo de terrenos sea excelente. En el caso del Scorpion S, su especial taqueado hace que se comporte excepcionalmente bien en terrenos blandos y sobre todo cuando apoyamos en curva, el taco notamos como incluso casi se clava en el suelo, y para mí sería la opción ideal para montar tanto delante como detrás en bicicletas eléctricas, pues que estén pensadas pues para un enduro un tanto agresivo o tengamos un estilo de conducción un poco agresivo. Lo veo idóneo para montar en ambas ruedas. El Scorpion R es un neumático que rueda muy bien, con muchísima facilidad, que no pone demasiada resistencia. Veo que, claro, no tiene tanta adherencia como el modelo S, pero que es un neumático perfecto para aquellos ciclistas o riders que quieren hacer kilómetros con su bicicleta eléctrica. Si tu estilo no es excesivamente agresivo, este neumático es perfecto para ti, ya que te ofrece una buena adherencia, pero sin sacrificar la capacidad rodadora. Smart Grip Plus es el nombre del compuesto que utilizan estos neumáticos. Es un compuesto pensado y diseñado para bicicletas eléctricas, ya que, como sabéis, no es igual la fuerza que recibe un neumático de una bicicleta convencional con lo que recibe un neumático de una bicicleta eléctrica. Las inercias son mayores, las frenadas son mucho más fuertes, la potencia que les llega también es mucho mayor, y por esa razón se utiliza este compuesto, que lo que hace es crear un equilibrio entre el agarre que debe tener este neumático y la resistencia al desgaste que debe tener. Hyperwall es la tecnología que utiliza Pirelli para la construcción de sus neumáticos destinados a bicicletas eléctricas. Su construcción hace especial hincapié en los laterales del neumático, ya que, como os explicaba antes, las fuerzas que experimentan este tipo de neumáticos son muy superiores a las de los neumáticos convencionales. Entonces es muy importante reforzar los laterales de estos neumáticos para que lo que llamamos flaneo sea lo mínimo posible, y gracias a estos refuerzos se consigue que ese flaneo sea mucho más estable y también se refuerza la resistencia ante los pinchazos de las bandas laterales.